Oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta esa música? Bueno, yo crecí escuchando todo esto. Sí, sí. ¿Les gusta esa música? ¡Sí! ¿No queremos reggaetón? ¡No! ¿Tienen algún reclamo? Oigan, no. ¿A quién le programan ustedes ahí en casita? No, que nos siguen cada sábado. Saben que hay una sección muy gustada en el programa que se llama ¿Qué te une a la música, mi querido Héctor? ¿Qué me une? ¿Cuál es tu cordón umbilical que te nutre, que te llenas? ¿Por qué te llenas de música? Porque creo que la música es el mejor alimento del alma. Y siempre he necesitado ese alimento. Lo he tenido desde pequeño y pues no me ha faltado nunca. ¿En tu familia había algún cantante, algún tío, tu abuela? No, fíjate que creo que mi bisabuelo de parte de mi papá fue director de los coros de Bellas Artes, pero no estamos realmente seguros, pero parece que de ahí venía. A mi papá lo obligaron a estudiar piano y lo odió. Yo me compré un piano, ya que estaba, ya tenía yo como, no sé, 19 años, estaba todavía viviendo en casa. Y mi papá nunca le hizo, hacía el piano del que compró. O sea, lo ponían a tocar 7 horas diarias. Y lo acabó, fíjate. O sea, si él hubiera sido pianista, obviamente mi vida hubiera sido totalmente diferente. Yo creo. La influencia y demás. Oye, ¿y cómo es que conoces a los Clásicos? ¿O cómo se forman? No, los Clásicos. Cuéntanos. Los Clásicos es el mejor grupo de rock. Siempre muy crítico. Llevamos más de 20 años juntos, más de 20 años. Él es Jorge Silva en la guitarra. No, no, no. Jorge Silva es un guitarrista fuera de serie, ya lo vi en serie. En la batería tenemos, es medio locuaz, pero es Mauricio Buitrón. En el bajo tenemos a Fer Munguía, ¿verdad? Munguía. Y esos franceses de Fer Munguía, qué maravilla. Qué hermanos de este señor. Son de los amigos de la banda. Y en los teclados tenemos al pequeño de la banda, que cuando empezamos hace 20 años, lo llevamos como banda carriola, nos dejaba ahí encargado. No crean que es Jay de la Cueva, no. Él es Isaac Cigales. ¡Isaac! ¡Un abrazo! Sí, es como un rockstar, ya me llevo. Oye. Jonathan Amabilis es mi production. ¿Dónde está Jonathan? Jonathan, ¿dónde andas? Seas tan amabilis de pasar aquí al... Bueno, no se le despega todo lo que necesita esto. Mi ingeniero, un aplauso para mi ingeniero, él es Samo. ¡Venga, Samo! Samo Gómez. ¡Samito! Queremos conocer a Samito. César Mondragón, ¿dónde anda Césarín? César, que es nuestro stage manager. Allá está César, un aplauso. Y bueno, y al final. Y al principio de todo. Ahí en los coros, tengo a dos personas muy, muy, muy amadas. Él es Beto Quintero. ¡Aplauso, Beto! Cantante sensacional. Increíble. Y junto a él está la razón de mi vida, mi mujer, Angie. En la luz está Federico Andaya. Ese es el pirata, soy yo. Oye, ¿qué más te quieres puesto con los Classics? Con los Classics, ¿sabes qué es lo padre de los Classics? Somos, porque sí me incluyo, somos un grupo que nos moldeamos a cualquier situación, circunstancia, y tenemos shows completos que son tributos, por ejemplo el de los Bee Gees, el de los Doors, como el de Elvis, que son conciertos que por ejemplo en Las Vegas, pues hay un grupo que hace a los Bee Gees, pero no, te juro que no hace los Doors y no hace a Elvis. O sea, creo que somos un grupo, valga la palabra, no somos un grupo versátil. Exacto, pero somos muy versátil. Exacto, es muy versátil en tus caracterizaciones, en cómo abordan a cada artista. A cada artista tratamos de sonar lo más parecido al original, que es algo que yo siempre he tratado de mantener
siempre con el mundo. Pues siempre es un gusto, un placer tener a Héctor Ortiz de Classics. Ahí vas con ellos, así que aplauso enorme. ¿Algo está pidiendo de los Bee Gees? Sí. De ellos no sabemos nada. No, claro que no sabemos. Tenemos todo un tributo de los Bee Gees. Ahí cuando lo anunciemos, esperamos verlos en algún teatro o aquí, ¿verdad? Que nos inviten a hacer nuestro tributo a los Bee Gees. Vamos a darles una probadita de una canción que los Bee Gees, la historia dice que se las encargó su productor Robert Stinwood. Les encargó esta canción para un cantante de color, Otis Redding. Pero antes de poderla grabar, Otis murió. Entonces la grabaron los Bee Gees y es uno de sus más grandes éxitos. Y es una canción que tiene muchísimas versiones. Ustedes la van a reconocer y va con todo nuestro amor para todos ustedes desde sus casas. Oh,
ya casi terminamos, no se desesperen. Vamos a cantar una canción que significa y que dice, el título lo dice todo, es como nos sentimos en este momento y espero que ustedes también lo sientan así. Todos estamos juntos y felices. Thank you.
Yeah.
Tenemos un brindis afuera. Bienvenidos, Uri. Con todo cariño. Para todos. ¡Corte! Ah, de veras, se me había olvidado. Y corte, Dani. ¡Corte!